Hello and welcome back to the People's Health Dispatch. Today we're meeting Roman Vega, who has taken on the role of the People's Health Movement Global Coordinator as of January 2022. His appointment as Global Coordinator is vital in a moment of strengthening of people's movements and health movements across Latin America and the Caribbean, which continue to provide important lessons to the world. Today, we're talking to Dr. Vega about what health movements experienced in 2021 and the main prospects lying ahead in 2022. Thank you so much, Roman, for joining us today. Thank you very much for this invitation. So to start us off, when we're looking at 2021, what would you say were the key issues and most important achievements for health activists? Bueno, considero que los desafíos continúan siendo prácticamente los mismos que tuvimos en el año 2020 y en periodos anteriores. En primer lugar, hemos estado enfrentando la pandemia por COVID-19 en un trasfondo de continuidad de las políticas neoliberales que se han implementado en la mayoría de los países de nuestra región y en el mundo. Al mismo tiempo, hemos venido enfrentando el agravamiento de la crisis climática global, que también ha golpeado a muchos de nuestros países y se ha convertido en un desafío ligado a la pandemia. En el marco de relaciones de la sociedad y la naturaleza que construyen una misma explicación de estos dos procesos, de la pandemia y de la crisis climática global. Y como todos sabemos, lo que allí ha estado funcionando es un proceso de destrucción de la naturaleza que ha hecho más frecuente las pandemias, por un lado, y que al mismo tiempo ha hecho más grave la crisis climática global. Estos procesos están entrelazados por las políticas económicas y las políticas sociales de corte neoliberal, orientadas a la acumulación de capital, al productivismo, al extractivismo, al crecimiento económico ilimitado. Todo esto ha llevado a que las desigualdades sociales y, como consecuencia de ello, las desigualdades en salud hayan golpeado a las poblaciones de modo increíble, sobre todo a los sectores que han sido fragilizados y vulnerados por las políticas neoliberales, en particular la gran masa de trabajadores informales, la juventud y particularmente en la juventud las mujeres. Lo que observamos en los distintos países es un crecimiento de la pérdida de empleo, de los ingresos, y obviamente las dificultades para acceder a la atención integral en salud. El corte curativista ligado al negocio de la salud de las políticas neoliberales que dificultan estrategias de promoción de la salud, de prevención de las enfermedades. Todo eso ha sido muy grave en nuestros países. De modo que hemos tenido unas respuestas tremendamente conservadoras, tremendamente neoliberales, a la grave crisis económica por la pandemia y por la crisis climática global. Todo ello ha generado respuestas contundentes desde los movimientos sociales y de los movimientos de la salud. Yo puedo ejemplificar ello en la situación que vivió Chile, su estallido social en el año 2019, antes de la pandemia, el estallido social que vivió Colombia durante prácticamente 2 meses, incontenible, la movilización
de las comunidades, de la juventud, de los trabajadores que perdieron sus ingresos y sus empleos, y que llevó a confrontar en el marco de estas respuestas de los gobiernos neoliberales, nuevas políticas neoliberales, nuevas generaciones de políticas de salud profundamente neoliberales que buscaban entregar cada vez más al sector privado, a las grandes multinacionales y corporaciones privadas, no solo los servicios de salud, sino el manejo de las tecnologías médicas y como consecuencia las dificultades para acceder a la atención integral en salud. De modo que hemos vivido una situación muy difícil creada por estas crisis entrelazadas, por unas respuestas insuficientes de los gobiernos y por un deseo y una expectativa de los pueblos de responder a estas políticas de modo contundente para buscar transformar las situaciones vividas. Ese es el escenario que nosotros hemos vivido y que gran parte de la población del mundo ha vivido también. What was the relationship of health activism to the overall political situation, specifically in the Global South? And what were some of the key developments in this regard? Yo creo que desde el sur global los contextos son muy diversos. Tal vez no pudiéramos abarcar en una frase lo que está pasando. Desde América Latina, por ejemplo, nosotros tenemos situaciones paradójicas, para decirlo de algún modo. Por un lado, gobiernos autoritarios neoliberales, como por ejemplo el de Bolsonaro en Brasil, o el gobierno de Duque en Colombia, o el gobierno de Bukele en El Salvador, que han dado respuestas a las necesidades populares lánguidas, precarias, si es que han dado alguna respuesta real, porque generalmente han favorecido los intereses económicos de las élites, de los sectores dominantes en nuestras sociedades, de las grandes empresas y corporaciones. Han impuesto tasas que han sido inequitativas y que han estado desarrollados en el marco de las crisis que vivimos, han sido desarrolladas para favorecer a los grandes empresarios, a los grandes capitalistas nacionales y multinacionales. Pero también en esas circunstancias, desde América Latina vivimos momentos de cambio, fruto de las dinámicas de lucha social y del sector salud. Por ejemplo, hemos logrado en este periodo tener nuevos gobiernos de tinte progresista, democráticos, de izquierda, en varios países. El caso de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Chile recientemente con el triunfo de Boric, el caso de Honduras, incluso de México, son luces que nos dicen el péndulo está girando de un modo distinto en América Latina. Hay oportunidades nuevas para profundizar las dinámicas de transformación económica y de transformación social y de salud. En el marco de esos nuevos gobiernos, hay propuestas de transformación de los sistemas de salud, de superar las reformas sectoriales que fueron impuestas desde Pinochet en Chile, que inauguró las reformas neoliberales en salud. Hoy se está proponiendo algo distinto en la dirección de una transformación radical, sustancial, en el contenido de las políticas de salud de nuestros países, mirando más allá de las políticas ordinarias en términos de la historia, de las implicaciones coloniales de la formación de las políticas, de la exclusión de sectores que han sido muy importantes en nuestra historia, como las poblaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, cuyos saberes y cuyas prácticas en salud han sido excluidas tradicionalmente, incluso en el marco de políticas universalizantes en el sector salud. De modo que hay esta dinámica paradójica de gobiernos
atrincherados en las lógicas neoliberales muy autoritarios y conservadores y de dinámicas progresistas. Eso pasa en América Latina. Y en ese marco, unos procesos de organización de dinámicas unitarias y de movilización del sector salud, de los trabajadores de la salud, en primer lugar, que vienen reclamando sus derechos laborales, es decir, la mejoría de sus condiciones de empleo y trabajo, profundamente precarizadas por las políticas de informalidad laboral generadas por el neoliberalismo para incrementar las ganancias de los capitalistas en el sector salud. Hoy se levanta una oleada de protesta, de lucha, resistiendo la continuidad de esas políticas laborales desde los trabajadores de la salud, pero al mismo tiempo exigiendo transformaciones de fondo de estas políticas. Pero junto a ello, también dinámicas de movilización de distintos sectores de la sociedad buscando una mayor inclusión social, una protección social mucho más integral, una democratización de las relaciones económicas y algo muy particular que nos llama a nosotros mucho la atención, democratizar la gobernanza a nivel nacional, regional y global de las dinámicas de formación de las políticas de salud. En América Latina, en este periodo, en que, por ejemplo, debió ser muy importante la consulta a los ciudadanos sobre las medidas a adoptar para el manejo de la pandemia, lo que observamos en los estudios, en las investigaciones que hemos hecho, es que justamente los sectores más vulnerables, las comunidades excluidas, también han sido excluidas políticamente en las dinámicas de decisión sobre las políticas y las respuestas a la pandemia. Eso es un hecho generalizado en toda América Latina, pero junto a ello se han dado procesos que yo podría llamar instituyentes, autónomos, que confrontan el poder instituido, las dinámicas de participación funcionales a las lógicas neoliberales desde experiencias propias, autónomas, organizadas, de control de los territorios, de iniciativas de solidaridad autónomas, creadas desde las propias comunidades. Creo que eso también se han vivido en otras regiones del mundo, particularmente en África, donde estas mismas políticas de manejo de la pandemia, en el marco de las enormes desigualdades, por ejemplo, de acceso a las vacunas, han hecho que la gente se organice, proteste, se movilice, ponga en la agenda de discusión ese debate de ese contenido sustancialmente inequitativo de las políticas globales, regionales y nacionales. Creo que vivimos un momento peculiar, una oportunidad histórica para los movimientos sociales de confrontar el statu quo establecido durante décadas de neoliberalismo en distintas regiones del mundo. So in this context of achievements and setbacks in 2021, looking forward to 2022, what are some of the big, the major priorities for the People's Health Movement and other movements of people's movements and other sectors? Para el 2022, los desafíos son grandes. Tendremos que continuar la resistencia, la denuncia, el rechazo a las políticas neoliberales en el plano global, regional y local. Hay que darle continuidad a las luchas porque las decisiones de la Organización Mundial de la Salud sean realmente en favor de quienes han sido sometidos a situaciones de desigualdad entre países y entre el norte y el sur global. Ese es un reto enorme que pasa por la democratización de las decisiones en el marco de los contenidos de la política de salud de la OMS y de las seccionales de la OMS en cada región. Tendremos que pedirle, por ejemplo, a las seccionales de la OMS, como la Organización Panamericana de la Salud en la región de las Américas, que sean transparentes,
que no funcionen alrededor de los intereses creados por los gobiernos y las élites que representan y que tengan un mayor compromiso con los sectores populares, los trabajadores, las poblaciones indígenas, las mujeres, los jóvenes, los afrodescendientes que han vivido la tragedia de esta pandemia, las muertes, las infecciones y las secuelas económicas, sociales, de todo esto que este drama tan tremendo que hemos vivido en esta época. Tendremos que hacer eso, resistir, buscar cambios en las políticas de la Organización Mundial del Comercio, que está colocando una agenda al servicio de los intereses de la Big Pharma, del complejo que denominamos médico industrial financiero, coaligado en función de convertir la salud en un negocio para acumular capital. Eso lo tendremos que seguir haciendo. Pero al mismo tiempo hay que aprovechar la oportunidad de crisis económica, social y política que vivimos y de dinámicas de movilización para buscar cambios, profundizar los cambios, transformar las realidades que tenemos. Lo que haga el movimiento de la salud de los pueblos tiene que hacerse en ese contexto. Yo creo que nos estamos preparando justamente para ello. Estamos decidiendo desarrollar una enorme campaña reclamando el derecho al acceso a las vacunas, a los servicios de salud, la transformación de los sistemas de salud, el comprender las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, es decir, un enfoque ligado a los determinantes, a la determinación social, económica, política de la salud, las relaciones de poder detrás de esas relaciones que informan lo que está pasando en el marco de las crisis que hemos dicho que estamos viviendo. Entonces, la acción amplia de movilización, de generación de capacidades y de incidencia en el contenido de las políticas a todo nivel, es tarea importante del movimiento de la salud de los pueblos. Pero para hacer eso, el movimiento de la salud de los pueblos tiene que fortalecer su liderazgo, su capacidad de liderazgo en términos de sus propias estructuras de gobierno internas, pero también en su capacidad de relacionamiento con las dinámicas de lucha de otros movimientos sociales. No somos el único movimiento que levanta las banderas de la salud visto de modo amplio e integral. Hay otros movimientos y nosotros tendremos que saber dialogar con esos movimientos enraizados en la conciencia, en la vida y en la experiencia popular muy profundamente. Esa es una tarea esencial porque sin ello no podremos acumular las fuerzas necesarias para transformar las realidades que vivimos. Y en hacer eso, el movimiento para la salud de los pueblos tendrá que corresponder en su experiencia de trabajo a la diversidad que representa a escala global. Somos un movimiento de muchos países, de muchas regiones, de muchos continentes, de muchas culturas, de muchas lenguas, de muchas experiencias de lucha y deberemos reflejar eso. Uno de los desafíos, por ejemplo, es poder ser un movimiento efectivamente multilingüe para poder entendernos, dialogar, llevar nuestros mensajes colectivamente construidos a todos los rincones del mundo, a cada uno de los espacios donde la gente está reclamando dinámicas de participación, de movilización, de incidencia política. Esos son desafíos del movimiento para la salud de los pueblos. Y yo creo que justamente es eso lo que está planificando el movimiento para la salud de los pueblos. Tenemos importantes oportunidades que deberemos aprovechar en esa dirección. Creo que la campaña de salud para todos tendrá que ser una de las banderas más importantes que tendrá que mover el movimiento para la salud de los pueblos. Y la incidencia en la democratización de la gobernanza global, sin lo cual no podremos lograr los objetivos, tendrá que ser otra enorme bandera del movimiento para la salud de los pueblos. Por eso llamamos a la unidad,
al compromiso, al fortalecimiento, a la organización, a llegar donde hoy no tenemos presencia o donde somos débiles, a cualificar mucho más aquellos espacios donde somos fuertes, pero necesitamos de mayor calidad de nuestro trabajo y a establecer relaciones muy estrechas con nuestras redes afiliadas, con nuestros amigos y amigas en el lado de aquellos quienes debemos juntarnos para hacer posibles los cambios en el mundo de hoy, en las regiones y en los países. Es una dinámica de movilización profunda, de organización, de unidad y de lucha. Lo que pudiera condensar el clamor del movimiento para la salud de los pueblos en el momento actual. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que son tareas grandes, importantes y justo a las alturas del momento, ¿no? Yo creo que lo podemos dejar ahí. No sé si tiene algo más para comentar, si quiere compartir algunas otras reflexiones, queda abierto. Claro que sí. Yo creo que hay que aprovechar esta entrevista que ustedes tan amablemente han organizado para dar un mensaje de esperanza, un mensaje de una convocatoria a la acción, porque el momento es este. En América Latina tendremos, y esta es una invitación que quiero hacer desde acá, tendremos que juntarnos para entender cuáles son los retos que cada país enfrenta, cuáles son las oportunidades que cada país tiene. Por ejemplo, necesitamos urgentemente de una conferencia latinoamericana para comprender cuáles son las propuestas de transformación de los sistemas de salud que agencian los gobiernos progresistas, pero también para acordar dinámicas de movilización ciudadana solidarias, no solo en cada país, sino entre países. Porque estamos seguros, por la experiencia que ya hemos vivido de otros gobiernos progresistas, que no serán posibles los cambios con la sola voluntad de los gobiernos. Se requiere de la acción en la memoria de los gobiernos, de sus propuestas, de sus promesas. Y ese reclamo no lo puede hacer, sino la ciudadanía, en condiciones de una lucha que podemos llamar democrática, porque es el derecho que tenemos a organizarnos, a hablar, a movilizarnos. Y ese es el momento. Es el mismo llamado que hacemos a las otras regiones donde el movimiento de salud de los pueblos se mueve, en África, en Asia, en Europa. Juntemos nuestras manos, nuestras voluntades, nuestros brazos, nuestras acciones para que los cambios sean posibles. Este es un momento de lucha y nosotros deberemos agenciar esa lucha con decisión y con mucha voluntad. Bueno, muchísimas gracias. Pues felicidades por su el nuevo momento para el movimiento de salud de los pueblos, de usted a cargo. Creo que ya dio muchas reflexiones. Creo que ya pues está claro cuáles son las prioridades, cuáles son las grandes tareas y un momento de esperanza, de lucha, como usted dijo. Mil gracias.